Nos encontramos en este momento en lo que es la carretera Ciudad Guzmán Zapotiltic, entre la Vuelta del Zapote y el crucero del mismo nombre, a la altura de la empresa de Agro González, en donde hace unos minutos se registró el choque de una camioneta pick-up en la parte trasera de un trailer. La verdad es que es muy aparatoso este accidente que se encuentra aquí. La circulación pues se vio afectada aquí en el carril de alta, sobre todo en dirección de Ciudad Guzmán hacia Zapotiltic. Podemos apreciar que es una camioneta pick-up, una 4x4, la cual pues venía circulando detrás de este tráiler en color blanco, y bueno, pues el tráiler, al querer salir de la carretera para incorporarse pues prácticamente hacia estas empresas que se encuentran aquí en la zona de la Vuelta del Zapote, a estas aguacateras, pues el vehículo termina impactándose en la parte trasera de este tráiler. En repetidas ocasiones pues ya lo hemos comentado acerca del peligro que hay en este tramo carretero, sobre todo pues porque no hay señalamientos ni ningún señalamiento de que prohíba la vuelta a los vehículos. Y bueno, pues ya hemos reportado en muchas ocasiones esta situación. Podemos observar en este momento, miren, pues prácticamente es pérdida total de este vehículo. Le digo, es una camioneta 4x4, una Ram en color gris. Y bueno, pues esto es lo que se está viviendo en este momento aquí en la Vuelta del Zapote. Afortunadamente no hay personas lesionadas en este lugar. La zona está abanderada por elementos de seguridad pública y tránsito municipal de Zapotiltic, así como de tránsito del estado, quienes, bueno, pues ya están tomando conocimiento de este percance automovilístico que se registra aquí en la zona de la Vuelta del Zapote. Podemos observar cómo prácticamente quedaron estos vehículos. Le digo, el tráiler pretendía salirse de la carretera para incorporarse aquí a una de las empresas. La camioneta circulaba detrás de este tráiler y bueno, pues termina impactándose detrás de la caja de este tráiler. Hemos, insisto en este tema que hemos platicado muchas veces en torno a la seguridad o la falta de seguridad que hay en este tramo carretero. Si ustedes observan, pues simple y sencillamente son las únicas líneas lo que divide los carriles de circulación. Hemos platicado en reiteradas ocasiones del peligro que esto representa, la salida de los vehículos hacia estas empresas, y bueno, pues tal parece que no hay ninguna autoridad pues al respecto, para que ya pongan algo, algunas barreras de contención o algo para evitar que los vehículos intenten salir. Aquí lo recomendable, pues insisto, sería una glorieta en la zona del crucero del Zapote, y en sentido opuesto, pues también otra glorieta a la altura del crucero del Tecnológico, y esto evidentemente nos evitaría muchísimos accidentes. Esta camioneta, reitero, pues quedó prácticamente destrozada. Ustedes la pueden apreciar. Ahorita vamos a intentar pasar de nueva cuenta hacia este punto donde se encuentran estos vehículos, y bueno, pues afortunadamente, insisto, no hay personas lesionadas. A pesar de lo aparatoso de este accidente, no hay personas lesionadas, y bueno, pues este es el resultado que deja la falta de señalamientos, la falta de división de carriles aquí en la zona de la carretera Ciudad Guzmán Zapotiltic. Amigos, pues me despido. Muchas gracias por la atención a este video y estamos pendientes.